Y bueno, como cada año llega San Diego, el evento de más altura en la región, le hablo por supuesto del show aéreo de Miramar. Aquí en los estudios tenemos al teniente José Negrete con esta gran invitación para, yo creo que, uno de los mejores shows que hay en el mundo, sin duda alguna. Teniente, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Pues háblanos de las novedades de este año, que bueno, se celebra los 50 años precisamente de la exploración espacial por parte de los nuevos. Sí, bueno, antes que nada, esta es nuestra manera de darle las gracias a la gran comunidad de San Diego por todo el apoyo que nos ha brindado a través del último año. Como tú dijiste, el tema es 50 años de exploración del espacio en honor de aquellos hombres que han servido con los Marines y después han ido a explorar la última frontera con NASA, hombres como el senador John Glenn y también el general Bolden, que antes de ser el administrador de NASA, también era el general comandando 3rd Marine Aircraft Wing, que está basada primariamente aquí en Miramar. ¿Qué novedades hay este año, teniente, en cuanto a aeronaves y cosas así? Bueno, este año lo que pueden ver es a los Blue Angels, que siempre son un espectáculo que atrae a toda la gente. También uno de los nuevos espectáculos va a ser el B-52 Bomber, que no hemos tenido antes. También van a ver diferentes partes de todas las partes del ejército. Es decir, el Army Golden Knights, que viene siendo el grupo de paracaidistas del Army, van a tener kioscos estáticos. Wow. ¿Cómo te diré? Más de 130 espectáculos, exhibiciones que pueden ver tanto aviones, cañones, va a haber kioscos de reclutamiento. Así de que hay alguna persona que no sabe de las diferentes partes del ejército, pueden hablar a cualquiera de los reclutadores, sea del Army, del Navy, de la Fuerza Aérea y de los Marines. De primera mano, qué increíble. Este bombardero B-52 o B-52 Bomber, ajá, ¿es el que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial? Sí, el bombardero ha estado por más, lo hemos estado usando por más de 50 años. Ha habido diferentes formas, lo hemos usado en Vietnam durante la Guerra Fría, y también el modelo que van a tener en este show particular. Todo depende, creo que van a tener dos o tres diferentes formas del avión. A través de los años, como te diré, han habido un poco de cambios, pero al final lo que hace es que hace el avión mejor. Excelente, he tenido información en pantalla del show aéreo de Miramar del 12 al 14 de octubre en la estación aérea, pues del mismo nombre. Por cierto, ¿cuánto cuesta asistir, teniente? Bueno, la entrada al show es gratuita, así que no se tienen que preocupar por pagar. Lo que sí les pedimos es que lleguen un poco temprano. El show es de las 9 a las 4 de la tarde. Okay. Pero se llena. Bueno, sí, y por eso, por lo tanto, tienen que tomar en cuenta no nada más el tráfico, sino que la seguridad. Para nosotros, la seguridad de los que nos vienen a visitar es la prioridad. Por lo tanto, les pedimos un poquito de paciencia. Claro. Y que vengan con tiempo y que vengan con los vecinos también. Digo, las puertas se van a abrir a las 8 de la mañana. El show empieza a las 9, como te digo. Y el sábado tenemos un show especial de la noche donde los niños pueden ver a Robosaurus. ¡Wow! Que viene y destruye un carro con los Pero dientes. Dijiste en la noche, entonces el sábado es más tarde. Sí. El sábado el show va a ser de las 9 a las 4 de la tarde y después el show de la noche empieza a las 5 y media hasta las 9 de la noche. Excelente. Ahora, si tienen niños pequeños y los padres están preocupados por qué es lo que van a hacer durante esa hora y media, hay una zona de diversión donde los niños, los pequeños, se pueden ir a divertir. Como le digo, todo es gratis. Excelente. No importa si llueve, el show nunca se ha cancelado por la lluvia, así que no hay problema. Ahí tiene toda la información en su pantalla. Vaya a la página, se lo recomiendo, Miramar Air Show, y vea qué cosas puede y no puede llevar. Claro. Porque también es importante que no me lo vayan a regresar ahí en la entrada, todo emocionado. Antes de irnos rapidísimo, ¿qué opinas del hombre este del estratosfero que va a brincar de 120 mil pies? Bueno, creo que va a ser un show grandioso. No sé si se va a poder hacer, espero que sí, porque yo lo voy a estar viendo también. Creo que es algo excelente, y si puede quebrar el récord durante nuestra vida, creo que va a ser algo. Gracias, teniente, por estar con nosotros. Nos vemos en el show aéreo y vamos a la pausa, pero cuando regresemos le vamos a hablar de una enfermedad que puede contraer sus mascotas en la época de calor y puede ser mortal este invierno, ¿eh? Ha abusado.